La Municipalidad Provincial de Piura, en coordinación con los comerciantes del mercado Acomi Pomaler, realizaron un operativo de limpieza en el Parque El Niño, ubicado en la avenida Sullana Norte y calle Naranjos, colindante al ex terminal pesquero de Piura, con el objetivo de recuperar el libre tránsito y de establecer definitivamente un puesto de vigilancia y serenazgo las 24 horas del día, ya que era usado por vivanderas y personas de mal vivir. Vivo del mercado de Acomi Pomaler, que también vamos a estar apoyando, también vamos a hacer siendo limpieza aquí todos los días, y no vamos a dejar que esto lo dejen un basural, ¿ah? Porque ya el consejo le va a dar vida, nosotros también vamos a apoyar con nuestra limpieza. Los trabajos para recuperar este par, no es un par, es una caseta de vigilancia, pero va a cumplir funciones como par, con el apoyo de los empresarios del este terminal pesquero para poder rehabilitar, ¿no? Cabe mencionar que esta zona es considerada como punto crítico de botadero de basura. Al respecto, el gerente de servicios comerciales, Severín Fassenberg Céspedes, en trabajo conjunto con dirigentes del mercado Acomi Pomaler, se comprometieron a mantener limpia esta zona. Fecha ya vamos a tener un policía en el par donde va a hacer servicio de cuidar para que la gente no se ponga a tomar, no se pongan a fumar droga y no se pongan a jugar casino, porque todos los días este es un parque donde prácticamente era tierra de nadie. Entonces, y en este momento estamos procediendo con un cerrajero a abrir la puerta para tomar posesión. En la acción estuvieron presentes personal de fiscalización, quienes retiraron a las vivanderas que usurpaban la vía pública, además de los agentes de la policía, quienes intervinieron e identificaron a los parroquianos que allí posan diariamente, ya sea libando cañazo o chicha de jora. Al final de la jornada, la maquinaria pesada de la comuna retiró la basura y la arena, además del regado con la cisterna, dejando el parque apto para los transeúntes.